En el blog de hoy vamos a ir al Parque de la Ciudadela a descubrir cuáles son los mayores problemas a los que se están enfrentando los propietarios de un perro a la hora de educarlo aquí en Barcelona. Después comentaremos cuáles son las posibles soluciones o maneras que tienen para prevenir los problemas que nos hayan dicho. Destrozo de zócalos en casa. Sí, todo vale, con madera. ¿Lo estás consiguiendo solucionar o qué? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, primero cada vez que lo hemos pillado, porque no lo puedes regañar si no lo ves que lo haces en el momento, castigándolo en el balcón, sí, y no haciéndole caso. Sí. Y otra es poniendo pimienta en los zócalos. Estoy preguntando a la gente cuál es el problema más importante al que se han enfrentado durante el proceso de educación del perro. El problema es los truenos. Los truenos, los truenos. Sí, solamente. Increíble, ¿no? ¿A qué problema se ha enfrentado? ¿El mayor problema que le ha dado? Las tormentas. Las tormentas. El de los truenos es el problema que he visto que ha dicho truenos, tormentas. Han habido un par de personas que decían esto, ¿no? Truenos y tormentas, creo. Claro. Es muy complicado trabajarlo. Aquí lo ideal es haberlo podido trabajar de pequeñito, desde cachorro. Pero en el caso de estas personas ya es que no se podía trabajar desde pequeño. Mi consejo sería, este tipo de perros seguramente tienen miedo a otro tipo de ruidos también, no solo a los truenos. Así que bueno, sería un poco entrenar en base a otros ruidos también y que poco a poco vaya cogiendo seguridad. Yo, por ejemplo, con mi perra, con Lola, me he encontrado que al adoptarla con 3 años, pues bueno, no se hizo en el momento que se tenía que haber hecho un trabajo con el tema de los ruidos y ya tiene mucho miedo a los ruidos. Ahora he empezado hace poco a trabajar el tema de ruidos y bueno, fijaros cómo lo estoy haciendo, ¿no? Podéis encontrar grabaciones en la red de tormentas, por ejemplo. Puede ser una buena idea ponerlas a un nivel flojito mientras el perro descansa, mientras el perro come, y que se vaya habituando a oír esa serie de ruidos que típicos de una tormenta, ¿no? De todas maneras, ya os digo que aquí pues faltarían las vibraciones y faltaría también pues la luz que hace el relámpago, ¿no? Hay una etapa en el perro, que es la etapa de cachorro. Bueno, el perro tiene una serie de etapas, al igual que las personas, ¿no? Durante el ciclo evolutivo, durante su ciclo vital, pues tiene unas etapas. Entonces, durante estas etapas suceden unas cosas o el perro aprende unas cosas. Por ejemplo, en la etapa de cachorro, pues es una etapa donde el perro, se llama etapa de no miedos también, porque es muy fácil que el perro no muestre miedo a muchos estímulos, ¿no? Que luego en etapas posteriores, como pueden ser perro adulto o perro joven, perro también, que ahora no me sale la palabra, el perro adolescente, sí que va a mostrar miedo. Entonces, en la etapa de cachorros tenemos que trabajar todo esto de los ruidos, cosas extrañas, para que luego las afronte a lo largo de su ciclo vital de una manera pues totalmente natural. No es el objeto de este vídeo explicaros cómo se desarrollan y cómo trabajar estas etapas, pero sí que voy a dejar abajo en la descripción un link donde podréis tener acceso a un ebook donde explico de manera muy detallada cuál es la forma de trabajar para que en el futuro, cuando tienes el perro adolescente, perro joven, perro adulto, perro geriátrico, lo hayas enfrentado de manera satisfactoria a estas etapas y te encuentres con el perro perfecto que no te va a dar ningún tipo de miedo. Es muy recomendable seguir esos pasos que te detallo muy bien en el ebook. Si ahora te los tuviese que detallar, pues estaríamos aquí 2 horas hablando y sería demasiado largo el blog. Te recomiendo, si tienes un cachorro, que te lo mires, que lo descargues y lo mires, porque te va a ser de mucha ayuda. ¿Cuál es el mayor problema de crianza que te ha planteado el perro? ¿Te importa salir? Bueno, no. Bueno, pues venga, te hago que luego te ayudaré.
El mayor problema. El mayor problema de cuando son cachorros, el que lo muerden todo. Que lo muerden todo. Todo, sí. Vale, es vale. Es el mayor problema que veo de tener un cachorro. Vale. Ahora que la otra tiene, que teníamos, ahora tiene 8 meses a la mañana. 8 meses. Vale, otro de los problemas que nos hemos encontrado era que lo muerde todo, sobre todo de cachorro, lo muerde todo. Había el perro este que mordía los zócalos, que le ponían la pimienta. Luego, pues, me he encontrado con dos personas, creo que en el blog solo sale una, pero han habido más personas que me decían lo mismo. Me lo muerde todo, me lo muerde todo. Vale, estamos también otra vez con el problema de las etapas, de los ciclos evolutivos. Al igual que un bebé, yo ahora mi hija tiene 1 año ahora mismo y está empezando a no meterse tantas cosas en la boca, pero hasta hace poco cogía algo y se lo metía en la boca. ¿Por qué? Porque es una necesidad típica de la etapa, ¿no? De la etapa evolutiva, de explorar, de experimentar. Los perros les pasa exactamente lo mismo. Tienen estas necesidades de experimentar las cosas que hay en su entorno, descubrir qué se come, qué no se come. En la etapa de cachorro, hasta los 5 o 6 meses, el perro te vas a encontrar que tiene mucha necesidad, hablamos de necesidad, de explorar cosas naturales, trocitos de palo, piñas, hojas, madera en general. Entonces es lo que suelen romper en casa. Hay también sistemas para proporcionarle de una manera controlada que él pueda experimentar este tipo de cosas y puedas cerrar esa etapa evolutiva sin que después en un futuro te dé problemas. Más adelante, en la etapa de la adolescencia, te vas a dar cuenta que el cachorro tiene necesidad de experimentar con cosas más artificiales. Por ejemplo, va a empezar a romper plásticos de diferentes texturas y diferentes consistencias, así que es bueno que tenga acceso a este tipo de cosas, pero hablamos de acceso controlado. Abajo también te dejo el ebook de cómo puedes, explicándote de una manera muy detallada, cómo puedes crear estos accesos, estos espacios de acceso controlado para que el perro pueda experimentar, pueda cerrar esa etapa y luego durante la etapa no te dé problemas rompiendo cosas que no tiene que romper en casa y sobre todo que de mayor no arrastre esas carencias. Hay muchos perros mayores que te encuentras que te rompen constantemente el aspersor del jardín, la manguera, las pinzas de la ropa, algunas texturas con las que no ha tenido oportunidad de experimentar en la debida etapa, y entonces a lo largo de su vida adulta arrastra esa serie de carencias y se repiten constantemente a lo largo del ciclo vital. Y bueno, si lo dejas suelto en casa en estas edades, en estas etapas, pues es posible que el cachorro se equivoque y experimente con cosas que no de experimentar. Luego también es muy importante el comportamiento que tenemos nosotros detrás de la acción que está haciendo el cachorro. Por ejemplo, si el cachorro coge un calcetín o un zapato y nosotros lo perseguimos, lo reñimos, ¡ah, deja eso! No sé qué. Para el cachorro es súper divertido. Entonces, puede ser que o el perro, no solo el cachorro, sino también el perro adolescente, que es una de la adolescencia, es una etapa muy complicada. Pues es posible que con la conducta que tenemos nosotros de perseguirlo, de reñirlo, de gritarle, propiciemos el hábito de coger la manta, el calcetín, el zapato. Realmente no es que le interese tanto la manta, sino lo que hacemos nosotros detrás. En el ebook te explico cómo puedes hacer para que no potencies estas cosas y él pues realmente se dé cuenta qué cosas le interesa coger y qué no. Resulta que muchas veces le damos atención cuando coge lo que no ha de coger y cuando está con su huesito, con su juguete, no lo reforzamos ahí, ¿no? Pues claro, lógicamente esto es un error. Lo que hay que hacer precisamente es reforzar las conductas que nos interesan y crear los espacios adecuados en el momento evolutivo, ¿no? Y reforzar esos espacios. Si quieres recibir asesoramiento personalizado o que te acompañe en el proceso de educación y adiestramiento de tu perro, puedes concertar mis tutorías online. Abajo en la descripción encontrarás el link de contacto. Te dejo viendo el vídeo otra vez. Ok. Thank you. Estos dos eran un padre y un hijo que están viajando alrededor del mundo. Salieron desde Japón y van tocando la guitarra y recogiendo dinero para seguir avanzando en la vuelta al mundo. Quería preguntarte, ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado educando a tu perro a la hora de criarlo? Lo que más me cuesta, por ejemplo, es cuando se encuentra comida por la calle, sí, cuando la tengo suelta, y eso sí que es un problema. El tema de la comida en el suelo, un problemón, un verdadero problemón para muchos perros y para muchos propietarios. Bueno, yo lo vivo con mi perra Lola, que es una verdadera aspiradora, y tengo que estar constantemente trabajándolo esto. Se ve que los labradores, hay muchos que tienen un problema genético que hace que, bueno, el gen que
produce la hormona que envía la señal al cerebro de que ya están saciados, ese gen no está mutado, no funciona bien, entonces no reciben esa señal, ¿no? De, oye, ya has comido, ya está, hoy no te mueres, no hace falta que sigas buscando comida, ¿no? Y bueno, pues está constantemente con hambre mi perra, ¿no? Y bueno, pues claro, ha descubierto que en la calle hay comida, ¿no? Para los perros la comida es como para nosotros el dinero, tiene mucho valor y es muy fácil comerla, ¿no? O sea, cogerla y en el suelo. Lo que pasa que depende de cómo que hagamos, cómo lo riñamos, vamos a potenciar ese comportamiento. Por ejemplo, si lo riñes cuando tiene la comida en la boca, lo que vas a conseguir es que se la trague rápido para que no lo riñas. O le quieres coger la comida y meterle la mano en la boca para sacársela, lo que ganas es que el perro se la trague con mucha más ansiedad. Así que el momento de corregirlo y el momento de trabajar es cuando antes de que la coja, cuando la va a coger. Difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces aquí lo que tienes también que tener muy en cuenta es que el perro no te esté pasando hambre, ¿vale? Hay perros que con la ración de pienso pasan hambre. Hay que jugar también con esto, ¿no? Que el perro realmente esté saciado, que no tenga necesidad de ir buscando comida. Esto es más habitual de lo que puede parecer. Entonces, ¿cómo trabajar para que el perro se dé cuenta de que lo estás corrigiendo por intentar coger la comida, no cuando ya la ha cogido, que entonces lo que va a hacer es tragársela? Bueno, pues yo creo que puedes poner señuelos de comida en el suelo y entonces pues aguantarlo para que no lo coja. En el momento que se desentiende de la comida, pues reforzarlo desde un premio, desde tu mano con un premio, podría ser una manera de hacerlo, ¿vale? Sobre todo que no te esté pasando hambre también y ya te digo, normalmente los propietarios lo que hacen es corregir cuando ya está con la comida en la mano, en la boca, perdón, cuando ya está masticando, y eso lo único que hace es empeorar el problema. El mayor problema, la verdad es que ha aprendido todo bastante rápido, pero sí. Lo que más le cuesta es, por ejemplo, cuando está con perros o así, ¿sí? el hacerme caso. El otro tema que ha salido era el tema de la llamada cuando está con otros perros. Bueno, yo aquí lo que haría sería, sobre todo, una llamada firme en situaciones más fáciles, que el perro tenga claro que acudir es algo positivo, acudir a la llamada. Sobre todo no llamarlo sistemáticamente para cortar el juego, no llamarlo sistemáticamente para hacer algo que no le gusta. Siempre después de la llamada tiene que haber un evento agradable. En el vídeo de la llamada perfecta lo explico con bastante detalle y toco este tema en profundidad, así que no voy a entrar demasiado. Una cosa interesante puede ser que ya y hacerlo desde el día 1 que tienes el perro, cuando está jugando, interrumpir un poco el juego, captar su atención, darle un premio y seguir, dejarlo que siga jugando. De esta manera estableces la dinámica que lo llamas, pero no es para cortarle el juego, simplemente para un momento y sigue otra vez el juego. Bueno, pues hasta aquí los consejos del videoblog de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes. Como siempre te digo, si crees que este contenido le puede resultar de utilidad a algún amigo, algún conocido, compártelo en las redes sociales. Así también me ayudas a hacer difusión del canal y me ayudas a que el canal siga creciendo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale a like también y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.